Continuando con más, cuatro personas detenidas por diversos delitos presentó el oficial de servicio de la Delegación Policial de San Francisco Gotera. Varias personas fueron detenidas en diferentes procedimientos realizados por la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán. La aprehensión del señor Ricardo Artús González, de 35 años de edad, por el delito de resistencia en perjuicio a la administración pública. Esto se realizó lo que es en el municipio de Jocoro, en el Barrio Nuevo, de aquí de este departamento. Asimismo también se realizó pues lo que es la aprehensión sobre la calle principal, ahí por el kilómetro 18, de dos personas. Esto aquí es jurisdicción del divisadero, eso de las 2 de la tarde del día de ayer, el señor Víctor Manuel Zelaya Sánchez, de 32 años de edad, y José Manuel Argueta Sarabia, de 30 años de edad, ambos miembros activos de la pandilla MS, a quien se les detuvo por los delitos de agrupaciones ilícitas, resistencia en perjuicio de la paz pública y la administración pública. Las detenciones son partes de la operatividad policial en el departamento. Se les incautó lo que es un teléfono celular y $335 de los Estados Unidos, lo cual se están haciendo algunas investigaciones con la Fiscalía y con el DIN para ver qué más se puede obtener de información. También el día de ayer, a eso de las 6 de la tarde, en el caserillo Los Márquez, Cantón San Pedro, el divisadero, se realizó la detención de José Ernesto Maltés, de 46 años de edad, por el delito de violencia intrafamiliar, ya que este agredía lo que es a su esposa y lo que es a la hija. A través de una llamada al 911 fue a verificar, pues, y se contactó de que se había cometido tal hecho. Los imputados serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes, quienes realizarán las investigaciones pertinentes y dictarán sentencia. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. El penal de máxima seguridad recibió más pandilleros acusados de asesinar policías y soldados. En total han sido 35 los miembros de estructuras criminales que fueron internados para que cumplan el régimen especial por sus graves delitos. En total son 34 los pandilleros que fueron trasladados por las autoridades de justicia y seguridad. Se trata de criminales que en algunos de los casos han participado directamente en el asesinato de policías y soldados. Han sido trasladados esta mañana 34 personas responsables de hechos muy graves, relevantes, ocurridos en diferentes lugares del país en las últimas semanas. Están presentes algunos de los que directamente participaron como autores de los hechos. También están presentes algunos que se les responsabiliza por planificar, coordinar, conspirar para que diferentes estructuras cometieran estos hechos en diferentes departamentos de El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad han optado por hacer estos traslados para que los criminales asesinos de policías cumplan con un régimen especial de aislamiento por sus graves delitos cometidos. Pasemos a la acción, que es lo que se necesita. Y es en lo que el área de justicia y seguridad está empeñada en todo momento. Se nos ha preguntado si vamos a entrar a algún estado de emergencia o qué. Estamos en situación de emergencia desde hace años. Nuestras instituciones están experimentando esto desde el 2013 y desde ese año estamos en un estado de emergencia permanente y continuo. Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Con las acciones de respuesta, en este caso, las que a cargo del sistema penitenciario se están efectuando, de, como hemos dicho, someter al régimen más duro, no que nos hayamos inventado o que sobrepasemos, el que la ley ya permite. El régimen especial penitenciario, para someter a las condiciones más extremas que nuestro marco legal permita a los responsables de estos hechos, por la gravedad de los mismos, y de una forma muy particular de interés para nosotros, darles el recibimiento que se merecen por atentar contra la vida de nuestros compañeros y en algunos casos pues quitarle la vida algunos buenos policías, algunos buenos soldados. El ministro de Justicia y Seguridad insistió en que con estas acciones se busque establecer que las pandillas no van a doblar el brazo al gobierno y seguirán mandando al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a quienes atenten contra uniformados y sus familiares.
En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambakis. Con una orden girada por la Fiscalía, dos mujeres fueron detenidas por elementos policiales acusadas del delito de peculado. Elementos policiales de la delegación de San Francisco Gotera hicieron efectivas las detenciones de dos mujeres que están siendo reclamadas por la justicia. A eso de las 22:30 horas se realiza la detención de dos mujeres, Mercedes Amalia Romero, viuda de Sorto, de 61 años de edad, y Kelly Cristabel Sorto Romero, de 29 años de edad, residente, lo que es pues en este departamento. Dicho procedimiento se realiza por el delito de peculado mediante orden administrativa de la Fiscalía General de la República. Por el delito de peculado están siendo investigadas las dos mujeres que guardan prisión en la delegación de Osicala. Todos estos procedimientos se realizan y estas detenciones nosotros como institución, dando pues respuesta a la ciudadanía y también garantizando todas las garantías que establecen los derechos humanos, respetando, ¿verdad?, los derechos humanos. La malversación de fondos públicos o peculado es un delito por el cual se puede imponer una pena de entre 10 a 15 años. A Belenda Velázquez, TVO Noticias. En este momento hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida.